Los niños en Chile viven en un medio con todas las limitaciones propias de una sociedad subdesarrollada. Una de estas limitaciones, quizás la más grave, es la subalimentación. Y este problema adquiere su mayor agudeza en los sectores obreros y campesinos, es decir, la gran mayoría de los chilenos. Bueno, ahora estoy haciendo patatas. Ayer hice un arroz así solo nomás. Y a veces hago patatas con fideos. Y es una pastilla de esas que vienen en el almacén. Porque es una marca. No puedo hacer comida buena yo mejor. Aunque yo quiera hacer mejor, pero no puedo. Porque la plata no me alcanza. Con 3.000 pesos no hago nada. Y una cosa. Desde que voy al almacén, a veces hasta quedo debiendo porque no me alcanza. Por una cosa compro y por otra no. Porque mi esposo es pintor. A veces le pasan 7 meses, 6 meses que no tiene trabajo. Así que ahí nosotros tenemos los niños nada más que hay días que tienen para comer y esos días no. Y se me van al colegio con una pura taza de té en la tarde. Yo a veces recibo unos lavaditos así de cositas pocas. Y con eso más o menos los vamos dando vueltas. Las habitaciones donde viven estas familias tienen también el sello del subdesarrollo. No sé, por la inteligencia que uno tiene, hacerle por aquí, por allá un trabajo, no tendría ningún comer, ¿no es cierto? A lo menos totalmente, yo mismo, fíjate. Yo llevo aquí a los 12 años trabajando, haciendo un ranchito y otro pueblo. Porque ahí tengo una muralla, está haciendo otra nueva, y a poquito. Y así, haciéndose poco a poco. Yo me ayudo a la tierra. Esta pieza no la puedo ocupar porque está toda mojada. La pieza del dormitorio y los niños tengo que poner en una sola pieza, en una pieza tengo que dormir con todos los niños. Porque se me llueve entera. La epidemia que viene por el baño porque aquí no hay baño. Y yo creo que eso es lo más inmundo para los niños. Por ejemplo, yo tengo todos mis niños en una parte que no tengan esta alcantarilla, que no tenga baño, que tengan un pozo negro, ¿no? Entonces, de ahí de ese pozo ya salen muchos microbios, salen a flotar. Ahí ya eso los van aspirando los niños. Así que eso va mucho contra la salud de ellos. Eso va mucho. Así que lo más que se tiene que tener un niño para que se críe bien, considero yo que es el aseo y la alimentación. Estas familias viven golpeadas por la cesantía, la falta de educación, la desnutrición, sin habitaciones adecuadas. Los niños de estas familias están rodeados por ambientes insalubres y míseros, donde desarrollan sus principales actividades. Sus juegos y el trabajo aporte necesario a la subsistencia de ellos y del grupo familiar al que pertenecen. Háblenos. Bien, que alguna gente viene acá pura y viene para venderlo. La gente, pues, la que no tiene la casa, viene acá a la vida para venderlo. Nosotros no, porque vinimos acá a la leña, que no hay ni una parte para comprarla. Y cuando no está trabajo bueno, hay que venir acá aquí nomás, cuando no se puede comprar la leña. Estos niños que soportan todo el peso de una sociedad adversa sufren el mayor golpe en la deficiencia alimenticia. Bueno, darles una buena alimentación en primer lugar, darles su leche, el desayuno a la 11, si es posible en la noche, pero hasta aquí no es posible. Tengo que darles a medida de mi fuerza nada más. A veces, incluso no hay. Entonces los niños tienen que pasar así nomás. En esos casos se le da lo que hay, a veces una taza de té con un pan nada más. Y así pasan. Y a la guagua le aseguro la leche que me le dan, seguro. Porque para darle a los más grandes tampoco no me alcanza. Por ejemplo, la chica que tengo enferma de los huesos. Desde chica la crié con peso también. Y después ya, una vez que ya le quité el peso, ahí ya empezamos a disminuir de la plata, así que ya no había cómo darle sus alimentos,
como debe de comer un niño, ya no fui teniendo como alimentarlos bien. Imagínese qué estoy criando para más tarde, una mujer endeble, que a cualquier nada queda descompuesta. Las madres acuden a hospitales y policlínicos con los niños enfermos de las más variadas dolencias. Pero la causa de algunas y la gravedad de todas tiene un sello común, la desnutrición. Y la desnutrición llega también con su propia cara. Me decían si yo deseaba darles más leche a los niños, claro, pero yo tengo que darle lo poco y nada que me dan al niño más chico, preferirlo a él nomás. Y así es la situación de nosotros. Imagínense, se nos enferma un niño, hay que llevarlo a la posta, hay que pagar sus 15.000 pesos, la pura consulta, y si no hay para remedio. Así que ahora los pobres tenemos que dejar que se mueran los niños nomás en el momento que se los enferman, porque no tenemos. ¿Cuántos niños no pueden llegar a los hospitales? ¿Cuántos de los que llegan sanan y cuántos mueren? En Chile, según el Servicio Nacional de Salud, los niños de menos de un año que murieron en 1968 fueron 22.807, es decir, 1.900 cada mes. Todos los días mueren 63 niños, dos cada hora, uno cada 30 minutos. ¿Cuántos se salvan de esta masacre? ¿Cuántos continúan viviendo? ¿Cuántos apenas vegetando? Son cifras. Cifras que componen nuestra población infantil, los futuros hombres de Chile, marcados por la gran característica que los hace reconocerse. El haber tenido hambre, el tener hambre, es un factor común en nuestro pueblo. Aferrados a un pedazo de pan como tabla de salvación, subsisten y esquivan el diezmo de la muerte prematura. Pero estos sobrevivientes comedores de pan, ¿a dónde irán? Tal vez, más al borde de enfermedades cuya única medicina es comer. Tendrán que ser padres de hijos míseros como ellos. Verán crecer y morir a sus hijos tal como lo hicieron sus padres.
Sí, son niños, futuros hombres, con esperanzas y capacidades insospechadas, con un papel que cumplir frente al mundo. Pero, ¿podrán entregar sus cualidades manifiestas o potenciales? ¿O el sistema en el que viven se encargará de irlos limitando por la cesantía, la desnutrición y la miseria? Nuestros niños viven en el atraso, viven y juegan en la basura, viven, juegan y vegetan en la miseria.